Desde hace 5 años, María de Jesús Mundo espera que su familia regrese por ella a la central de autobuses de Puebla. Su caso se hizo viral en redes sociales. Uno TV acudió a la central de autobuses para platicar con doña María de Jesús. De sus hijos, sabe que el varón de nombre Víctor Manuel Rivas Mundo vive en Estados Unidos y sus hijas Marina Guadalupe y Alma viven en algún municipio de Puebla. Tengo 3 hijos. 3 hijos. Son 2 mujeres y 1 hombre. No, hombre. ¿Ellos dónde están ahorita, doña Mari? Eso sí, solamente. Okay. Dios sabe. No, y yo sé que mi gente está bien. Sí. Pero para mí lo más importante es mi familia. Claro. Ya me han hecho muchas de que me hacen avería y media, pero bueno, eso allá. Pero sí sé dónde está mi familia. Y como han tratado de extorsionar a mi hijo, sí, entonces por eso mejor. Él se me fue muy jovencito para Estados Unidos, en sí para New Jersey. Por las noches duerme cerca de uno de los andenes. En ocasiones va a un hotel cercano a la Capu, donde recibe caridad y le ofrecen un lugar para que pueda asearse. Más tarde toma baños de sol en uno de los pasillos y para ayudarse económicamente, canta en los pasillos y recibe limosnas de los transeúntes. Al atardecer se sienta en una de las bancas que colindan con los andenes de autobuses, donde fue dejada por sus hijas hace años. Aseguran quienes la ven todos los días. Ella menciona que tiene una hija por aquí de este rumbo de hacia Cholula, por ahí más o menos. No pierde la esperanza de que alguna de sus hijas regrese por ella. Con uno, Genaro Cepeda.